Otra puerta está abierta. El láser está encendido. Bajemos. Thank you.
están vivos. ¡Genial! ¡Lo lograste! Este laboratorio, ¿crees que los humanos usaron esta instalación para estudiar nativas? ¿O...? Sí, es posible que hayan hecho eso, Lily. Después de todo, conocer a tus enemigos es el primer paso para derrotarlos. Pero en mi opinión, este lugar se parece más a una fábrica. Las luces están en rojo. Tengo un mal presentimiento. Estamos atrapados. Sin recibir ni un rasguño. Ahora el elevador debería funcionar.
información llegó hasta aquí? Debe haber alguna debilidad. Sigue avanzando. Es un código de seguridad. Sin duda nos servirá. Ya casi llegamos. Buscaré otro camino. Podemos tomar un desvío por la ventilación. Prueba a ingresar el código. ¿Funcionó? El viento hace que sea difícil controlar el dron. Vamos, salgamos de aquí. Thank you.
También hay un campamento de suministros aquí. Igual tomémonos un descanso. Nativas de este lugar parecen humanos. Estos nativas son muy diferentes de los que están en la superficie. Muchos ni siquiera figuran en nuestros registros. Supremo, parece que tienes muchos secretos. ¿Qué ocultas? La hipercelda está en buen estado. Perfecto. Trata de tener mucho cuidado. Sugiero que regreses. El tetrápodo te va a estar esperando cuando salgas. ¿Eh?
espera. Hay un legado. ¿Un legado? ¿Qué es eso? Es un dispositivo con registros de otros escuadrones aéreos. Dejan información importante para el siguiente escuadrón aéreo. Entiendo. Pero, ¿por qué alguien del escuadrón aéreo vendría hasta aquí? Quizá sabían algo sobre el Alfa o el Supremo. Revisaré el legado. Día 8 después de la segunda incursión. Tercer registro. Informe del legado de Raven. Sobrevivientes, Ripley y Anis. Anis está en mal estado. Si sigue así, la muerte es inminente. Descubrimos este laboratorio a 4.47 kilómetros del punto de despliegue. Parece ser una instalación donde se estudiaban nativas, pero es difícil conseguir información precisa debido a la fuerte contaminación. Sin embargo, descubrí algo inesperado mientras revisaba la información. Antes de la guerra que llamamos la Guerra Final, hubo una más. Una guerra librada entre la humanidad y los androides que los humanos mismos habían construido. Los llamados androeidos. Los humanos perdieron la guerra contra su propia creación. Los pocos humanos que sobrevivieron se escondieron en complejos subterráneos, pero la cacería apenas comenzaba. Sin embargo, hubo un factor inesperado que cambió el rumbo. Cuando la humanidad estaba al borde de la extinción, de pronto aparecieron los nativas, unas criaturas poderosas de origen desconocido. La guerra con los nativas provocó la destrucción de los androides. Y así, durante este tiempo, la humanidad logró escapar hacia la colonia. Desde ahora planeo investigar el origen de los nativas. Con suerte, en el lugar de origen, encontraré al nativa supremo. A quien esté mirando esto, que la bendición de la Madre Esfera te acompañe. Nunca creí que podría existir un registro así. Y hubo otra gran guerra, antes de la Guerra Final. No me enseñaron nada de esto en la colonia. ¿Qué piensas, Adam? El conflicto ha sido una constante en la historia de la humanidad. No me sorprende que otra gran guerra precediera la Guerra Final. Aún así, es extraño que no enseñen esto. Tomaré el legado y volveré. Espera un momento, Eve. Puedo recogerte con el tetrápodo. Ok, te estaré esperando. ¿Quieres volver a hacer la prueba?
Dime si necesitas algo. ¿Cómo puedo ayudarte? Estuviste muy bien y... ¿volvemos a Sion?